Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial, particular? En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. ¡Pelota! ¡Le metió la comba! ¡Puede venir el de la ventaja! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Se acerca y crea peligro. Nico Lodeiro. Edinson Cavani. Amén. Más claro que el agua. La tiene. Se viene solo. Se viene, se viene. Arturito Vidal. Es una gran intercepción de pelota. Edinson Cavani. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, toca. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. La pelota que abandona el campo. Y hay tiro de esquina. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Cuando tenés uno que saca bien los córner y otro que cabecea mejor, ¿en qué termina la jugada, Fernando? ¡Gol! ¡Perfecto! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Alexis lleva la pelota a zona de peligro. Edinson Cavani. Nico Lodeiro. Le sacan el balón y se escapa. Se arma y le pega. Muy buena tajada de este arquero. La pelota que abandona y saque de manos. Transporta la pelota a zona de ataque. Es una buena pelota al área.
todo termina en un saque de meta. A ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. La posición en el área, inmejorable. El cabezazo, espectacular. A la derecha del arquero, que nada pudo hacer. Arturito Vidal. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Un centro que se va a la basura. Bueno, se va al contrario, que es lo mismo. Egidio Arevalo Ríos. Pierden la posesión de la pelota. Sánchez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Vidal, el arquero, y una actuación brillante. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Tapa con enorme precisión. Un largo lanzador para meter esta pelota al área. Aquí puede haber una oportunidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Muy buen balón al vacío. Pereira. Nico Lodeiro. Luisito Suárez. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Mauricio Isla. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. José Pedro Fuensalida. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota, que no quema. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Buen disparo! ¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! Mauricio Isla. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Ha perdido la pelota! Pereira. Edinson Cavani. Se acerca a zona de ataque. Y después de la entrada, la pelota lateral. Egidio Arevalo Ríos. Bonito pase con comba y todo. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota. La vemos de nuevo. Le pega de cabeza. Gigantesca la actuación del portero. Pereira. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Cavani! Esperábamos que anotara. ¿Y ahora quién lo va a parar? Es buena. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Parecía tiro de esquina.
transporta la pelota. ¡Vargas! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Diego Godín. Pereira. Va a jugar por el costado. Tiene la pelota en la banda. Carlos Sánchez. Llévala. Se les concede tiro libre. Es claro que hay falta, sin duda. Tras la lesión, se termina su partido, se viene el cambio. Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Queda la pelota suelta. ¿Quién no quiere? Entra en zona de peligro. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Edinson Cavani. Pereira. Y si la cruza bien, estaba bien parado el defensa. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Hemos llegado a la primera mitad, apenas 1-0. Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando, ¿qué más? Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro, vamos a comenzar el segundo tiempo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Y quizás lo va a molestar. Saca tarjeta amarilla. Centro que lleva peligro, mejor llega el defensor. Edinson Cavani. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que, así como el básquet, hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se viene solo ante el arco. ¡Cavani! Es buena la tajada. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Buen centro al área! Claro, que si no le llega el compañero es que le ha pegado horrible. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Pereira. La levanta bien. ¡Cavani! El balón que se escapa y tiro de esquina.
Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Tres dedos, ya la levanta. Un centro que no llega a sorprender, en el fondo estaban bien parados. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación en la próxima pausa. ¡Se le abrió un espacio! ¡Lo tiene! Pudo hacer mucho más. Sánchez. ¡Epa! ¡Este es buena! Se le ha escapado la chimbomba. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Aquí puede haber una oportunidad. Centro que queda corto. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Sánchez. Edinson Cavani. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Vamos a hablar más suavecito, Marito, porque nos están escuchando. Ahora logra recuperar la pelota. Mauricio Isla. Lleva la pelota a zona de peligro. Edinson Cavani. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Entra el jugador y quizá tenga una. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Nicolò Deiro. Carlos Sánchez. Todo pelota en la barrida. Le quedan 20 minutos al partido. Pereira. La pelota que queda en la defensa. Silva. Disparo que tapa la defensa. Y su tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Veamos los tiros de esquina que ha habido durante este encuentro. Medel. Puede llegar el empate. ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! ¡Entra en zona de peligro! Tenía para hacer mucho más. ¡Se juega el fútbol con las manos ahora! Cuenta con apoyo. ¡Pelota cruzada con efecto! El arquero que se queda con esa pelota. Elegancia para el servicio, espectacular el pase. Carlos Sánchez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen. ¡El disparo y ha pasado cerca! Todo pelota en la barrida. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. ¡Lodeiro! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. De la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón.
Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Que les digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual, que tengan... ¡Vidal! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Pelota que regresa al compañero. Se acerca y crea peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Silva. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Pereira. Al partido le están regalando 4 minutos más de juego. Vamos, que lo pueden hacer aún. La verdad, ya no queda tiempo para igualar el partido. Los hinchas no pierden la esperanza, pero ya queda muy poquito tiempo. El rechazo de puño hacia afuera. Si logran armar la contra, puede ser de las últimas. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Centro peligroso, pero llega bien el defensor. El árbitro que señala el final de este 1-0. Se llevan el premio que llegaron a buscar. Y vinieron a ganar el partido sencillamente y se lo llevan. Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria. Frente al arco, toca, toca. ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Cavani! ¡Gol! ¡Vidal! El arquero y una actuación brillante. Se viene solo ante el arco. ¡Cavani! Es buena la atajada. Punto de llegar al final de este encuentro, Lodeiro.